Hola, soy Rodrigo Prenafeta, vocero del Partido Libertario, y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Libertad en Serio, que será el primero de una serie de programas en esta maratón cercana al Año Nuevo, en que vamos a hablar de diversos temas. Y quiero comenzar presentándolos a cada uno de los presentes en este programa. Vamos a comenzar con un conocido de YouTube aquí. Tenemos a Rodrigo Pulgar, más conocido como Cultura Chatarra o también como Cripto. ¿Cómo estás, Cripto? Bien, ¿y tú? Tengo N nombre, me acabo de dar cuenta. También tenemos justamente aquí a Carlos Cerca, que tiene un programa, El Rincón del Coto, en Instagram. ¿Cómo te encuentras? Todo bien acá dándole, vamos a ver cómo sale el programa nuevo. Tenemos también una invitada especial de la Universidad Diego Portales, una dirigente estudiantil que va a mencionar algunos temas más adelante cuando veamos el detalle de lo que ocurre en nuestra universidad con el tema educacional, de cierta manera el tema del adoctrinamiento. Tenemos aquí a Stephanie Contreras. Hola, gracias. También, y el más importante tal vez dentro de esto, tenemos a Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario, también dirige distintos medios de comunicación. ¿Cómo te encuentras, Álvaro? Gracias por ese piropo, compadre. Muy contento de verlos acá, todos reunidos. También un gran saludo a Gonzalo, que se levanta temprano todos los sábados para soportarnos a nosotros. Y atento a los siguientes programas, porque si vienen una maratón libertaria, son tres programas. Este es el primero de los tres, de 40 minutos. Así que atento, que después se viene el profesor Felipe Munizaga, René San Martín, Juan Cristóbal Demian y otros chicos más también, y los coordinadores del Partido Libertario. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que vamos a hablar el día de hoy, que es algo que se hizo bastante viral en las redes sociales y que originalmente pensé que no iba a tener mucha relevancia política, pero que hubo rechazo transversal, que es estas imágenes que publicó Hugo Gutiérrez, que aquellos que no la hayan visto, publicó unas imágenes con bastante orgullo, donde había unos menores de edad que dibujaron unos dibujos de monitos a palo en que aparecían disparando la piñera con unas gotas rojas que uno asume que es sangre, con armas de fuego, y que él estaba feliz publicando eso. Y esto nos lleva nuevamente a hablar del tema del adoctrinamiento de los menores de edad, que es algo que hemos repetido en distintos medios, se ha conversado en las universidades, en los colegios. Hay que recordar situaciones como las del Instituto Nacional con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, esas charlas que hacían, y diversas entrevistas de violencia que ha habido en distintos lugares. Quisiera comenzar preguntándole la opinión de este tema a Cripto, Rodrigo Pulgar, para que nos mencione, ¿qué opinas tú de esto? ¿Esto es un problema sistemático? ¿Crees que es algo singular? ¿Hay responsabilidad de grupos en particular o es un problema generalizado? Mira, yo creo que es un problema generalizado, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, donde existe una agenda política que hace rato que se está dando en el nivel educacional, y yo creo que una de las maneras más inteligentes cuando tú quieres ganar una batalla cultural es educando desde pequeño, para que así la persona, los niños y más adelante futuros adultos, no se cuestionen qué lado tomar dentro de la guerra cultural, porque te enseñaron desde pequeño cuál era el lado correcto. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy vemos que existe casi una unanimidad en cuanto a los estudiantes revolucionarios con respecto a qué tipo de agenda cumplen y siguen. Y este tipo de dibujos lo demuestran, porque ya ni siquiera es algo sutil. O sea, si el niño está pensando en que Hugo Gutiérrez le dispara a Sebastián Piñera, no tienes otra interpretación alguna que es un adoctrinamiento. Bueno, quiero destacar que Hugo Gutiérrez dijo que no, tal vez se puede interpretar que no es que lo quieran matar, sino que quieren que se vayan. Ahora, no sé si pueden ver las imágenes en pantalla, no sé qué de otra manera se puede interpretar esa imagen si no es un asesinato, pero el diputado dijo no, es que una manera metafórica de decir que en realidad quieren que se vaya Piñera, no un asesinato. Oye, discúlpame, pero o sea, al margen del adoctrinamiento evidente que hay en establecimientos educacionales y en lo que incurrió, digamos, el diputado Gutiérrez, esto es demasiado chanta. O sea, no hay ningún niño, a lo mejor el dibujo lo escribió un niño, pero no conozco ningún niño que escriba honorable diputado de Tarapacá o Gutiérrez. O sea, que es demasiado. Al parecer lo que decían es que los dibujos eran de niño y después algunos adultos escribieron cosas encima. Es que mira, no se necesita ser experto, no se necesita ser prejuicioso, porque bueno, de Hugo Gutiérrez uno puede esperar cualquier cosa, ya, pero esto igual ha sobrepasado bastante el límite. O sea, una persona, incluso un diputado, si es que ve que un niño dibuja esto, no lo subiría a Twitter con orgullo. Entonces el tipo en el fondo está justificando el actuar, y lo que vemos acá es a él dibujado
supuestamente por un niño, yo creo que sí, en parte, disparándole a Piñera, y hay otro donde dice que quiero que muera Piñera. O sea, es literal, no hay segunda lectura, no veo otra interpretación. Sí. No queda para pensar, sino que dice tal cual que ojalá se muera Piñera, ojalá lo mate yo. O sea, eso es lo que está diciendo el dibujo. Y lo que es interesante con este hecho es que nos muestra que es algo sistemático, porque él mencionó, tratando de sacar la responsabilidad, que esto era parte de un evento en Tarapacá que se da de manera regular con militantes del Partido Comunista, dirigentes sociales, que es este concepto tan ambiguo que usan tantas personas, y que eran algo natural porque ellos son hijos de personas que han sido afectadas en sus derechos, etcétera. Carlos, ¿tú qué piensas con respecto a este hecho? ¿Se puede evitar de alguna manera? ¿Es inevitable? O sea, yo lo veo más que nada, es bastante triste y cómico, porque es sumamente contraproducente, porque es justamente el mismo eje que siempre dice hay que tener libertad de culto, que eres islamofóbico, que eres no sé qué. A ver, esto es una secta. O sea, el Partido Comunista, por ejemplo, hoy en Chile es una secta. Si no tiene aprobación, no tiene nada, pero por la razón o por la fuerza, y ahora lo vemos que es por la fuerza, y es contraproducente en todo lo que dicen, porque son justamente las personas que abogan por los derechos de pensar o de etcétera, etcétera. Pero si tú lo sacas de su diminuto cuadrado que tienen de pensamiento, tú dirías cualquier cosa. O sea, es triste ver gente que son con gente con educación y que no puede ir un poco más allá. Porque además, quiero aprovechar la instancia de mandar un gran saludo a la derecha de Twittera, que ayer se organizó y posicionaron trending topic el hashtag psicópata Hugo Gutiérrez en base a este dibujo. Porque de verdad que es de un nivel de psicopatía impresionante. Y es bueno que las redes sociales pongan este tipo de cosas. Y en el fondo, el diputado Gutiérrez se vea la obligación de también dar una respuesta a tal maña estupidez que sube en las redes sociales, pero como sabemos, siempre se lava las manos y cualquier cosa que ellos hacen, si no es un montaje o no fueron ellos. Ustedes saben cuáles son las respuestas de la gente del Partido Comunista. Son maestros del engaño. Además tienen que pensar que, por ejemplo, lo que están diciendo, que el niño está haciendo una analogía. Si un niño que dibujan con palote, un niño pequeño, llegar al punto de tener un pensamiento abstracto, conceptualizar algo y tratar de hacer una analogía, y dentro de todo eso, más encima, tiene un fin político donde ellos sacan la conclusión que el problema es Sebastián Piñera, ese niño es un genio. Bueno, quién sabe, tal vez los hijos de los comunistas son unos genios inmensos, uno quién sabe. Pero esto nos lleva a este tema que mencionaron de mentalidad de culto, el adoctrinamiento y la intolerancia, que muchas veces se ha visto en las universidades. Entonces aprovecho para preguntarte a ti, Stephanie, que estás en la Universidad Diego Portales y que ya has tenido ciertos enfrentamientos con gente de izquierda. Si tú notas que esta intolerancia, esta mentalidad media de cultista, de no soportar el que piensa distinto, incluso hacer agresiones, se presenta también en tu universidad de manera sustancial, de menor manera, ¿cómo está presente? Bueno, en mi universidad, yo estoy en Huechuraba, así que en realidad no estoy en el centro donde es más violento que en Huechuraba, pero sí ya se está dando, ¡Uy! Perdón. No, se está bien, adelante. ¿Cómo lo subo? Ahí. Bueno, ahí sí. Voy a tener que sujetarlo. Ahí ya. No, ya no importa. Ahora ya sí se está dando mucho más por el lado psicológico. Están partiendo por ahí. Y, por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy en el grupo de generación y como soy presidenta ahora soy como representante de centro alumno, a mí no me hablan. O sea, yo digo algo y es como que te ignoran, te miran feo en la U. Si tú vas a la asamblea y decís algo, olvídate. O sea, empieza el murmureo, se alejan de ti, ¿cachai? Y es duro porque al final tú estás solo en la universidad, está este como el pensamiento hegemónico y es súper penca, ¿cachai? Y yo creo que a mí me duele mucho que la universidad y todas las instituciones no se estén haciendo cargo de esto, porque al final como que hacen vista gorda y así parte la violencia, pues, o sea. Yo vi su programa y vi que en la Chile ya llegaron a la violencia física. O sea, tienen que esperar que la universidad llegue a la violencia física, claro, para poder recién darse cuenta como, oye, ¿sabéis que esto en verdad es un poco brígido? Claro. O sea, es importante que esté ya sacando la voz previo a eso, porque efectivamente, sí, o sea, ni siquiera cuando lo... O sea, imagínate que a la Polet le tuvieron que pegar dos veces, sí, para que el tema fuera tema nacional. Y todavía no se resuelve tampoco. No. Claro, y es muy importante el acento que tú haces, Stephanie, y te agradezco la valentía de tomar el coraje en realidad y de comentar este tema, de atreverte, porque no muchos lo hacen, y también comentar que esto no solo necesariamente pasa en las universidades públicas, como lo mencionamos anteriormente, o sea, lo pasa en la UDP, en una universidad privada. No es la primera persona tampoco que nos menciona lo mismo. Uh-huh. Tenemos, bueno, también está acá René, que creo que no va a poder venir acá a comentar, que él también es profesor de allá, también ha comentado, sí, ciertas René, cosas. Yo he hablado con él.
Y bueno, él es coordinador del Partido Libertario y constantemente también nos cuenta ciertas cosas que ocurren y otras personas también que estudian allá. Cuéntanos, ¿de qué se trata un poco? Principalmente, tú comentabas que era agresión psicológica, o sea, ¿por qué ocurre esto? Porque básicamente tiene un pensamiento no de izquierda, hegemónico, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, bueno, porque básicamente, por ejemplo, cuando vamos a asambleas y una persona empieza a hablar distinto, lo que pasa es que como que se agrupan así, como que no pueden estar solos y discutir cara a cara, como que tienen que estar en grupos para poder atacarte a una persona que está sola y que se atrevió a alzar la voz, ¿cachai? Y lo que pasa en la voz, después no te hablan, no quieren hacer los grupos contigo, tenés trabajo, tenés que estar buscando con quién hacer si es hay alguien que puede estar contigo. Entonces, y también te hablan por interno. A mí me ha pasado que a mí me hablan por Instagram y me han atacado porque yo pienso de una cierta manera. O sea, yo siempre expreso libremente lo que pienso en Instagram y a mí me hablan y me responden y dicen como que me atacan, ¿cachai? Como que yo soy soberbia por decir algo o soy arrogante por pensar de cierta forma. Porque soy la única que le lleva la contra a ellos, ¿no? Claro. Y sí. Se ponen como víctimas usualmente en esos siempre, casos. Porque siempre. Ellos son mayoría, se agrupan, te atacan, pero ellos son las víctimas. Eso lo he escuchado tantas veces. No, tú estás haciendo una agresión, me estás ofendiendo con esos ataques. Es impresionante. Y la pregunta es, ¿todavía no llega al nivel de violencia física que se observa, por ejemplo, en la Universidad de Chile? ¿O este nivel tal que tanto profesores como alumnos hacen ataque también dentro de las salas de clases a nivel psicológico? Mira, por lo menos en mi facultad todavía no. Todavía no, pero se está dando. Ya partieron las tomas y son grupos chicos. Y por ejemplo, yo tuve información de que mucha gente de mi facultad ha estado envuelta en estos de los paros nacionales. Ajá. Y han hecho destrozos, ¿cachai? Entonces yo creo que es el momento esencial para hacerse cargo ya de esto. Onda de... no sé, de hacer algo, de que podamos aprender a tolerarnos dentro de la facultad, porque si empezamos a hacer vista gorda, yo creo que sí o sí vamos a llegar a la violencia física. Por ejemplo, en el centro ya es muy fuerte, tú no puedes pensar distinto. Sí, esa es cosa de ver también, y hay muchos alumnos y alumnas que están súper preocupados con lo que viene el próximo año, porque muchos les cortaron el año escolar debido a todo lo que ha pasado en Chile, y ya venían con digamos unos niveles importantes de violencia dentro del establecimiento universitario, y muchos de ellos retoman las clases en marzo. Entonces ven que ese mismo sector, que es el más agresivo, está demasiado radicalizado, mucho más con la venia de la gente, en realidad, porque es un movimiento relativamente popular. O sea, vemos en redes sociales todo el día a personas de mediana edad justificando la primera línea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿En qué posición quedan los alumnos que han sufrido violencia universitaria, que están solos dentro de los establecimientos educacionales, cuando ese mismo movimiento hegemónico que ustedes mencionan y que todos estamos de acuerdo quiénes son, están muchísimo más radicalizados ahora? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes los alumnos? Estefany, disculpa. Buenos días, muchachos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es tu Instagram? Para que podamos mostrar imágenes acá de la situación que estás viviendo en estos momentos. Tefi Contreras F. ¿Ya? Esto sí, no he subido muchas fotos. No me gusta publicar esa parte de que la paso mal, la verdad. No me gusta mostrar debilidad, porque siento que ahí es donde más te atacan, si te ven como débil o que la estáis pasando mal. Por eso, de hecho, yo siempre escribo historias y digo lo que pienso en las historias, porque encuentro que es súper importante dar esta batalla cultural. Y sobre todo, ¿sabes qué me pasa? Que tengo muchos amigos que me responden las historias que yo escribo y me dicen, ¿sabes qué? Yo pienso igual que tú, pero no lo hago porque no quiero perder amigos, porque no quiero que me pase eso de no tener grupos en la universidad para poder hacer los trabajos. Y no lo hacen, ¿cachai? Entonces no se atreven a hablar. Sí. Y yo les digo como, hazlo. ¿Qué pasa con los videos? ¿Pasa con todo? O sea, pero yo pienso... Lo mismo los políticos, pues ahora están jugando como a un jardín infantil, y con quién me quedo con más amigos. Sí, y hay que destacar que realmente esas personas no son verdaderos amigos tampoco, porque si una persona que supuestamente es tu amigo no te puede soportar por pensar distinto, por tener una diferencia de opinión, que es lo más lógico, y te trata de atacar e incluso afectar en tu vida universitaria o en la vida diaria, en nuestros casos incluso con amenaza a muchos de nosotros, en ese caso no es verdadero amigo, simplemente son personas que te quieren utilizar como un medio para lograr ciertos fines. Y antes de que pasemos al siguiente tema, quisiera preguntarle, y aquí comienzo por Carlos, ¿cuál creen que es la solución a este problema? Por un lado, creo que es destacable el tema de que hay que hablar, que hay que ser valiente y atreverse a mencionar estos temas, pero ¿cuál es la solución de fondo que quería empezar a aplicarse para empezar a, no sé si despolitizar la palabra, pero sí empezar a quitar esta influencia perniciosa por parte de la izquierda radical en las universidades y los centros educativos?
Oye, lo veo como que hay dos opciones. La primera es la de no vacilar, que es lo que está hablando con Steffi recién, que era como que cuando a mí me critican y me dan duro así en las redes o de cara a cara, yo no vacilo en ningún momento. O sea, y te voy de la cara porque, claro, porque no se atreven a hacerlo de uno a uno. Eso es muy difícil, es sumamente difícil para una persona. Y para nosotros quizás no es tan difícil uno contra cinco, pero igual damos la cara. Y lo otro quizás es ni siquiera hablar de ello. O sea, ni siquiera hablar del Partido Comunista, ni siquiera hablar de ellos, porque si no le estás dando tiempo, estás invirtiendo tiempo, ni siquiera hablar de ellos simplemente. Pues. Puede llegar a ser algo útil, porque si tú le quitas participación y ese protagonismo que tanto les gusta, dejan de ser las duquesas de la fiesta y a nadie le importa, a nadie le interesa. Entonces, puede llegar a ser una opción, pero sí, no sé, despolitizarlo lo veo complicado. Es que igual, como mencionaba anteriormente, Steffi, estos grupos funcionan como los flaites, son apatotados. O sea, de uno no se atreven. O sea, son cobardes por su cuenta. Cara a cara no son capaces de enfrentar o de tener un debate razonable dentro de un ambiente de respeto, dentro de un ambiente democrático contra una persona que piensa distinto. La única forma que tienen de amedrentar es a través de la funa, a través de un grupo de varias personas, a través de una comunidad, a través de redes sociales. Pero face to face son unos cobardes. Y eso es lo que estas personas son una de las cosas que más los identifica, ¿ya? Entonces igual es problemática la situación. Yo personalmente, respecto a la pregunta que tú realizas, Rodrigo, creo que acá hay que redirigir el foco hacia las autoridades de las universidades, porque ellas tienen un rol fundamental. O sea, si ellos no son capaces de velar que dentro de su ambiente universitario no se respete la integridad de los alumnos, no se respete el pluralismo que supuestamente dentro de una universidad... Y ni siquiera de los alumnos, también de profesores. De profesores, entonces están todos atados de manos, y si las autoridades no son capaces de hacer nada, entonces ¿qué queda para el resto? Entonces ahí hay que poner el foco, ahí es donde yo creo que los alumnos deberían también organizarse y redirigir, o más bien como un consejo, una vez que ya se organicen, porque como vemos casos como Steffi, son muy pocos las personas que tienen el coraje y la valentía de sacar la voz en este tipo de cosas, pero como tú mencionas, también hay otras personas que están por detrás sufriendo lo mismo, no lo dicen porque justamente no quieren perder amigos, pero a través de redes sociales se podrá organizar eventualmente alguien. Algo, también otros actores de la sociedad civil, nosotros mismos como movimiento u otros movimientos que vemos que están pasando eso, también podemos ejercer una presión y una colaboración, y la presión se hace directamente contra las autoridades. Esa es mi postura, la única persona que tiene que responder son ellos. Sí, es una postura interesante porque Carlos Peña, para hablar textualmente. Sí, ya lo hemos mencionado con anterioridad y en otros programas, que tal vez muchas de estas universidades que reciben fondos públicos se le debería cortar el acceso a los fondos públicos, no por situación en particular, sino que si vemos que de manera sistemática está habiendo problemas en los profesores que adoctrinan, profesores que les pasan por encima, o muchas veces estudiantes que no pueden tener clases porque los atacan o simplemente les impiden el acceso a clases, sin empezar a ver casos específicos. Si vemos que está ocurriendo eso en la universidad, decirse, bueno, se cortan los fondos públicos. En Estados Unidos, Donald Trump empezó a hacer esas políticas, sí. Y muchas universidades dijeron, ah, bueno, se me está cortando el dinero, ahora sí puedo hacer los cambios, porque ahí se empiezan a preocupar de verdad. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, sobre este hecho? ¿Crees que esa sería una solución o crees que sería ineficaz tomar ese... Mira, es una solución puntual que puede ayudar un poco, pero no es la solución real. La solución real, mira, acá hay dos problemas. Uno es la ignorancia de la gente con respecto a las otras ideologías. Y lo segundo es el arma más fuerte que tienen a la hora de hacer política, que es la deshumanización del enemigo. ¿Vale? Entonces cualquier persona que piense diferente lo deshumaniza. Por ejemplo, lo que pasa con Carabinero hoy en día. No es Carabinero, es Paco, no sé cuánto, y ya es un uniforme, no es un ser humano, y hay que destruirlo. Entonces, la manera de poder resolver esto, que no sean atacados, es volver a ponerle rostro a la ideología y a paliar esta ignorancia, porque te piensan, ah, no, este es un facho y los fachos piensan esto, lo cual lo más probable es que sea mentira. Entonces, lo que tiene que hacer la universidad es, ok, estás hablando de marxismo, me parece perfecto. Pero también vas a tener que hablar sobre el liberalismo, también vas a hablar sobre los conservadores, vas a hablar de todo esto. Y luego la gente pueda tomar su decisión. Pero claramente, si solamente le hablas desde un punto de vista marxista y dice que todo el resto lo único que quiere es la destrucción del planeta casi para tener más dólares, claro, si te lo ponen de esa manera, tú decís, oye, que son malos los empresarios. Entonces, si tú le empiezas a explicar, empiezas a mostrar diferentes puntos de vista, tal vez no vas a quitar a los más radicales, porque ellos ya tienen lavado el cerebro, pero sí los que están entre medios pueden decir, ¿sabéis qué? Todavía no comparto, pero lo entiendo. Y cuando tú entiendes a la otra persona, dejas de odiarla. Pero ahí hay un problema grave, yo creo que es
puede llegar a ser más grave, que es realmente que la gente ahora se compre que todo es apolítico. Yo eso lo veo más preocupante, sí, aún. A mí me preocupa. Ese es el problema, yo lo veo. Porque yo veo el problema con eso también, con esta mentalidad de decir la izquierda y la derecha son lo mismo. Lo he escuchado mucho, ustedes yo, lo deben haber escuchado. Sí. Entonces después puede llegar un comunista, te puede llegar un fascista de verdad, y te puede llegar un libertario y te dicen, no, si son todos iguales, no cambia nada, son todos iguales, claro. Lo mismo si elegimos a uno u otro, lo que importa es que tenga buenas intenciones. Y efectivamente, Carlos, creo que hay mucho peligro con esa mentalidad, porque pensamientos que en realidad son peligrosos, y creo que le beneficia mucho a personajes como los comunistas, se pueden beneficiados con esa mentalidad, porque ahí todos van a decir, no, sea lo mismo que sea comunista o sea un fascista de verdad, sí, total, no, si todos son iguales, no hay diferencia. Y antes de que pasemos al segundo tema, y para terminar este tema de cuál sería la solución que hay que enfocar, Stephanie, tú que estás en esa misma universidad que ocurren estas situaciones, ¿cuál crees que debería ser el enfoque que hay que tomar? Sabéis que yo concuerdo con todos ustedes, pero yo creo que va un poco más allá, yo creo que es algo más psicológico. Porque cuando uno es joven necesita ese sentido de pertenencia. Sí. Entonces, si tú no encontrás un grupo que piensa como tú, entonces te sentís como, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Cachai? Entonces yo creo que por eso la izquierda toma a tantos jóvenes. Porque por eso piensan todos iguales y actúan todos en conjunto, es como un rebaño. Sí, son ¿cachai? Uniformes. Y si tú pensás distinto es como que te ven como un bicho raro, como, ¿quién eres tú? ¿Cachai? Pero porque tú ya sabes quién eres y ellos no. Entonces yo creo que va un poco más allá, yo creo que es algo psicológico, yo creo que hay que trabajar más por ese lado. Y obviamente que las instituciones también se tienen que hacer cargo si es que hay violencia. Claro. Y una cierta organización también para que no estén tan desamparados. Sí, y quiero hacer el nexo entre esos dos elementos, porque si es algo psicológico y se necesita pertenencia, ¿no sería tal vez parte de la solución empezar a conformar grupos dentro de las universidades, sí, que puedan ser más afines a ideas tal vez de la libertad como son los nuestros, sin llegar a esos niveles de colectivismo y dictadura mental tan alta, pero que se empiece a conformar? Porque lo que noto en general es que la derecha... En todas las universidades, digamos que su presencia es casi nominal y en algunas partes ni siquiera está presente. Sí, bueno, lo que hemos hablado acá, para algunos universidades, el Partido Comunista es la derecha, así que estamos en ese extremo. Sí, la Universidad de Chile, para aquellos que no sepan. Sí, pero es interesante el punto que tú mencionas, también lo que menciona Steffi. Hay iniciativas ya desde ese punto de vista en las universidades, de agrupaciones que están por la libre expresión, Y que se están reuniendo de a poco, porque justamente lo que mencionaba Stephanie es muy importante. O sea, hay muchas personas que tienen temor a esto, porque les va a afectar en el ambiente cotidiano, en el ambiente académico, eventualmente hasta con profesores. Entonces, pero ya una vez que existe una institucionalidad dentro del mismo establecimiento educacional, ya formal, organizada, es distinta la cosa, porque cambian, y con apoyos de actores de afuera también hago un llamado a la sociedad civil también a intrometerse en este tipo de asuntos, a los apoderados también. Acá hemos tenido apoderados también que saben lo que sufren sus hijos y ellos también ejercen presión. Si todos podemos ejercer presión, las personas, o sea, es cosa de darse cuenta de que se trata de esto. O sea, es simplemente garantizar lo que debería pasar en un establecimiento universitario. O sea, no es una cosa descabellada, no es una presión que uno esté ejerciendo. En el fondo es que se imparta la educación como corresponde. No estamos pidiendo ninguna regalía, ningún privilegio, de que se respeten a los alumnos, que no le ejerzan violencia, y en ese sentido la sociedad civil externamente también puede ejercer un rol importante. Sí, hay que destacar eso, también importante casos como el de Stephanie y muchos otros estudiantes que cuentan estos casos, porque si la gente no lo cuenta, las personas no se enteran, y hay que ponerle, como dicen, caras a los problemas. Exacto. Hay que mencionar los ejemplos porque llega mucho más a la población. Pero pasemos a otro tema ahora, que es el tema de la campaña del no, porque todos sabrán, o asumo que sabrán, que en abril hay una votación para cambio de constitución. Y va a haber dos opciones: opción apruebo, rechazo, cambio de constitución, y posteriormente de convención constituyente o convención mixta. Y ya se ha estado conformando por parte de distintos grupos de derecha la campaña del no, y me parece que es un tema interesante a tratar, porque hay que ver, creo que sería bueno discutir el tema de la estrategia que conviene para esa campaña, y también destacar el hecho de que el Partido Libertario, que es uno de los partidos políticos en formación, es el único que se le ha invitado a estos movimientos que están haciendo a esta campaña, a diferencia de otros movimientos que están surgiendo. Quiero comenzar por Álvaro y preguntarle, ¿cuál crees que es el enfoque que se debería usar para esta campaña del no? ¿Más propositivo, campaña del miedo, conviene más convención mixta o del tema de la convención constituyente? ¿Y cómo destacas el elemento de la participación del Partido Libertario en estas temáticas? Sí, mira, nosotros desde el día uno tomamos postura respecto al cambio constitucional. A ver, desde el mundo libertario y desde el mundo liberal siempre hay una tendencia a ser reformista. El problema es que esto, cómo se llevó a cabo, cómo se ejecutó, cómo se tomó la decisión, fue en base a la violencia callejera. Entonces no hay una discusión de plano, de fondo, previamente a lo que se tomó una decisión en el fondo como para allá.
no me siguen quemando Chile, les entrego la constitución. Eso es como para empezar hablando del tema. Respecto a la campaña, sí, bien, ¿por qué creemos que hay que rechazar la nueva constitución? Porque básicamente los actores políticos que están actualmente posiblemente no van a dejar una nueva constitución que vaya en favor de nuestra idea. O sea, todo lo contrario, vemos actualmente la clase política, para mí, a título personal, de derecha a izquierda, con otras banderas, no son las banderas de la libertad, y en esa línea no creo que nada bueno salga de ahí. O sea, nada bueno que esté impulsando la calle, nada bueno que esté impulsando el Partido Comunista, nada bueno que esté impulsando el Frente Amplio va a salir de ahí, ¿ya? Sin embargo, no soy muy optimista respecto a un triunfo eventual del no. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la campaña que debe abordarse debe ser desde un punto de vista propositivo. O sea, ustedes saben cuánta plata se va a gastar aproximadamente en estos plebiscitos. Es demasiada plata. ¿Y qué es lo que más le interesa a las personas el día de hoy? Las urgencias sociales. Jubilación, la salud, transporte. Ya pasó de moda, ya ni se habla de si ustedes, si ustedes se dan cuenta, siempre la izquierda lo que hace es trasladar los temas trascendentales a un tema de élite. Siempre los temas de élite son los más trascendentales. Y lamentablemente las personas han logrado... Ese discurso ha logrado sintonizar a las personas que asumen de que la Constitución posiblemente va a solucionar gran parte de sus vidas. Y a mi juicio, si se cambia, no, como vuelvo a lo anterior, con los mismos actores sociales va a ser peor. Sin embargo, esto ya lo tenemos encima. O sea, no podemos escapar de la realidad. Desde ese punto de vista, concuerdo con lo que mencionabas tú, hay que ser propositivos, hay que tratar de eventualmente hacer una campaña en que la Constitución que salga, o si no sale, pero si llega a salir, sea ojalá lo más libertaria posible. Y en ese sentido, nosotros los libertarios, y llamo también a los otros actores de la sociedad civil que están también en la misma línea de pensamiento nuestra, o cercana también, a que tomen posición, a que no le dejen la constitución al Pacto de Unidad Social. Eso es muy interesante. Hay otra cosa, tú me estabas hablando de la estrategia. Se está conversando bastante, al menos de las personas que están por el no, que es un consenso que se está llegando a votar por la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente. O sea, a votar por el no, pero no por la Convención Mixta. Y acá explico, suena un poco descabellado pensarlo que sectores de derecha sí están votando por la Asamblea, digamos, o la Convención Mixta, que no es lo mismo. Para comenzar... explicando un poco el tema, es bastante complejo, ¿eh? No, espero que me logren entender los videos auditores. Sí, porque que de hecho hasta a mí me costó comprenderlo en el inicio cuando se elaboró esta estrategia y lo estuvimos conversando con otros actores políticos. Cabe mencionar que no estamos solo en esto, también está gente del Partido Republicano, está sectores de Renovación Nacional que también están por el no, sectores de la UDI y otras personas, digamos, del mundo empresarial y de la sociedad civil. O sea, ya no es solamente como se trata de opinar en la o de establecer en la opinión pública de que solamente José Antonio Kast, eso no es efectivo, ¿eh? Se lo digo de inmediato. Hay una masa efervescente y hay una masa que está, digamos, silenciosa, que va por la campaña del no. Sí, es compleja la votación, yo sigo insistiendo, no soy muy optimista al respecto, pero creo que sí se puede dar una pelea. Ya, en esa línea, ¿por qué votar por una convención constituyente y no votar por una convención mixta? Para los que estamos por el no, actualmente, sin una convención mixta, los partidos políticos y sus parlamentarios tienen asegurado un 50% de los cupos, ¿cierto? En la convención mixta. En cambio, si tú tienes el 100%, en una convención constituyente tú tienes el 100%, entonces tú tienes más posibilidades de tener actores ahí, ¿ya? Otra cosa, para aprobar todo tipo de cosas se necesitan 2/3. O sea, tú no necesitas una mayoría abrumadora como para ponerle un stop a las 3 retroexcavadoras de Quintana. Entonces eso es muy importante, porque si estamos haciendo campaña, si vamos queremos mandar asambleístas, tenemos mayores posibilidades de tener mayor incidencia dentro de los cambios que se realicen. A diferencia de mantener ese 50% de personas que están actualmente en el Congreso, que están todas por el sí, y que honestamente yo no confío en lo que haga un Osandón dentro de una constitución, o alguien... O gente del Frente Amplio, porque te pongo un ejemplo de la centroderecha para ver, porque yo me pertenezco a ese sector, pero yo ni en ellos confío. O sea, nosotros acá hemos hecho críticas durísimas principalmente a ese sector de Renovación Nacional, Mario Desbordes, no tengo problemas con decir su nombre, los hermanitos Sandón, etcétera. Entonces es una buena oportunidad para tener una participación. Ya, perfecto. Hay que dejar en claro, porque lo mencionaste a la rápida, el tema de que la convención constituyente son electos de la misma manera que se eligen diputados. Por eso también nos importa, porque muchas personas tal vez no lo sepan. Entonces, cuando haya elecciones el próximo año en octubre, que hay que elegir concejales, alcaldes, y me parece que
gobernadores, ahí hay también que elegir los representantes. Y aquí aprovecho de preguntarle también a Carlos, ¿cuál piensas el tema de la estrategia que hay que impulsar? Para empezar también a preguntarle al resto, ¿cuál creen que es el camino que tenemos que seguir en esta campaña? O sea, yo me adhiero a lo que dice Álvaro, pero yo he estado perdiendo la fe con la cuestión del no, porque estoy viendo a través de los podcasts, por ejemplo, ayer escuchaba un podcast con personas, no voy a decir los nombres, pero personas muy conocidas dentro del ámbito artístico, de los más escuchados, de hecho, el podcast más escuchado de Chile, y hablaban con Miriam Hernández, que ella es una abogada constitucionalista, y ella dice algo que es bastante preocupante, en que ella dice y habla de que llegó el momento. Llegó el momento para los constitucionalistas, igual que lo dice Baza, igual que lo dice Atria, y todos llegan a lo mismo, y todos dicen que va a ser por votación popular, y que si no llega a ser así, Chile va a tener un problema. Y todos llegan a eso, o sea, y sin descaro, sin problema, y no sé, yo lo veo complicado. Sí, ahí quiero preguntarte a ti, Rodrigo, tu opinión, pero quiero destacar eso un poco del miedo que utilizan. Hace poco hubo declaraciones de Heraldo Muñoz y el senador Quintana que decían que si no gana la opción del sí, dicen no, bueno, uno puede votar que no, es democrático, pero si gana el no, dijeron, van a continuar las marchas, van a haber destrozos, se van a quemar a lo largo de Chile, lo han advertido numerosas personas, y ya se nota casi una extorsión, una amenaza que se está haciendo a la población de que si se dignan a votar por el no, bueno, aténganse a las consecuencias. ¿Tú también tienes ese pensamiento pesimista, Rodrigo, con respecto a la campaña del no? Sí, mira, yo también pienso que puede ser más probable que gane el sí, pero tengo un pensamiento más positivo y, por ejemplo, lo que decía Álvaro, yo estoy absolutamente de acuerdo porque esa es una oportunidad también de que esta nueva constitución tenga ideas libertarias, lo cual, si lo vemos desde el punto de vista del vaso medio lleno, no es malo tampoco. O sea, es una gran oportunidad para nosotros los libertarios, una muy buena oportunidad. Entonces, en cierta manera yo siento que desde este rincón nosotros no perdemos. Si gana el no y si gana el sí, es una oportunidad. Exacto. Entonces yo lo miraría de esa manera. Y con respecto a esto de las amenazas violentas, lo único que quiero agregar, es verdad, existen las amenazas violentas, pero yo creo que la población va a cambiar el punto de vista y va a decir, espérate, no están respetando la democracia. Y ahí se puede actuar de otra manera. Sí. Lo que encuentro igual un poco preocupante con eso es que uno podría decir, ya, tal vez la población empiece a legitimar el uso tal vez de la fuerza contra aquellos que son delincuentes, con aquellos que están haciendo todas estas amenazas, pero si no hay una voluntad tampoco de quien está al mando, que es el gobierno, y sinceramente no le tengo mucha fe a Sebastián Piñera para estas cosas, dudo que se pueda hacer realmente algo. Stephanie, tú en el ámbito universitario, con tus amigos, con tus conocidos, ¿cuál es la percepción que te da? ¿La mayoría está a favor de sí, del no? ¿Cómo ves la imagen de lo que podría ocurrir para la votación de la nueva constitución en abril? Obviamente la mayoría está a favor del sí. O sea, yo puedo hacer un comentario prejuicioso. Yo creo que en una universidad chilena y pública principalmente, no es el caso tuyo, una persona que abandera el no es un nazi. Sí. En todas las universidades, te lo digo, incluso en las privadas. No, está ahí marcado, así en una cruz, así en la lista. Sí, no, el ambiente es mucho más del sí y se nota, o sea, desde que del estallido social. Todo, o sea, yo veía las historias de Instagram, porque uno se mete mucho en internet, po, y nos dimos cuenta que te gusta Instagram. Sí. no, siempre como que todos publican lo mismo, la campaña del sí, y todos piensan igual, o sea, yo por lo que yo siento es que ellos van a votar que sí. Hay una uniformidad también en ese aspecto, o sea, evidentemente todos son tipos como ovejas. Sí, igual hay que entender la lógica que está detrás. Si todos los medios tradicionales hablan a favor del sí, casi todos los políticos, incluso los de derecha, hablan a favor del sí en general, y aquellos que hablan en favor del no se los ven como radicales, estos locos, estas ovejas raras que están por ahí dando vueltas. Entonces es lamentable, yo también creo que va a ganar el sí, aunque creo que está la oportunidad, si se hace una buena campaña, de lograr ese 35% que permite a bloquear cualquier cosa negativa que ellos intenten hacer. Eso es lo único que tenemos a favor, que eventualmente la elección de los representantes consigamos ese 35% y por lo menos bloquear los elementos más negativos de la constitución. El tema de la propiedad privada es importante, el tema del la libertad de expresión. La libertad de expresión, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, de esas cosas hay que tener mucho ojo, artículo 19, entonces es muy importante. Ya estamos viendo al senador Guido Girardi
diciendo que la propiedad privada no va a ser tal como la conocemos ahora. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Y lo más preocupante con lo que escuché ayer de la Miriam, que ella dijo que cada 20 años una constitución era sana cambiarla y que había que seguir los modelos latinoamericanos. No sé cuál me está hablando, porque Haití tiene como 50 constituciones. Entonces, no sé, es complicado, yo lo veo sumamente complicado. Bueno, tal vez tengan razón, tal vez dicen, no, hay que seguir el modelo haitiano, tan exitoso que ha sido el modelo de Haití. Bueno, con eso yo creo que vamos a ir terminando este programa. No es el único que van a ver aquí en Libertad en Serio, porque posteriormente habrá otros programas también con miembros del Partido Libertario. Aprovecho de despedirme y que si quieren alguno de ustedes dar algún mensaje para terminar. Sí, quédense en sintonía, vienen dos programas más del Partido Libertario hasta las 12 del día. Van a haber dos programas más hablando sobre la contingencia política, el cierre de año y feliz Día de los Inocentes para todos. Bueno, ¿algún mensaje de término? Sí, me gustaría decirle a toda la gente que pensamos así más o menos iguales, o sea, de este estilo, de esa línea, que en verdad no tengan miedo, porque yo creo que somos mayoría. Yo creo que somos mayoría y nos quedamos callados por miedo a la minoría. Y yo creo que llegó hora de compartir, o sea, de combatir la cultura. Bien. ¿Algún mensaje, Carlos, de término? Todo bien, y atento también al Spotify, porque vamos a convertir todo esto en el podcast. Así que estoy trabajando y va a convertir todo Sí, por eso estamos llegando a otros medios también. Rodrigo, para terminar. Nada, viva la libertad, carajo. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Destaco los mensajes que se han dicho aquí. Mantengan cierta esperanza, atrévanse a hablar. Si se quedan callados, les pasan por encima. Defiendan sus ideales, organícense con la gente que piensa similar. Espero que les haya gustado este programa y nos veremos más adelante. No se vayan, sí, quédense. Hay otro programa después, así que pueden ver eso. En dos minutos empieza. Sí, chao, hasta luego. Chao. Salgamos muy rápido.
Hola, hola, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a mi programa, no, perdón. Bienvenidos a Libertad en Serio, nuestro programa con mucho cariño para todos ustedes que nos están viendo en este minuto. Estoy aquí con Felipe Maureira. Munizaga. Perdón. Felipe Munizaga. Problema de transmitir en vivo. Sí, son la magia de la televisión. Profesor, por favor, presente, bueno, Felipe. Ya. La gente que nos sigue nos conoce. Felipe Munizaga, básicamente he sido profesor de Historia del Pensamiento Político en varias universidades, especialmente en la Universidad de Chile. Tengo aquí a mi lado a Juan Cristóbal Demian. Por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos. Un honor acá estar de vuelta en este pequeño hogar para todos nosotros. Y bueno, esperar tener un buen programa, una buena conversación, un buen análisis. Sí, hace tiempo que no estábamos acá. Yo la última vez que estuve acá vine con abrigo. Chile era un país normal, hacía frío. Y la última vez que vine acá vine con chaleco amarillo ya. Sí, así que importante, interesante. Y a tu lado está... Acá, por favor, adelante. Una eminencia. Sí. No. Bueno, ya me han visto antes quizás. Mi nombre es Diego Maureira. Estoy acá como vicepresidente del Partido Libertario. Vamos a hacer un resumen de lo que pasó en este año y voy a hacer proyecciones para lo que viene. Por supuesto. Y yo soy Carlos Robledo, también militante del Partido Libertario. Así que en esta media hora más o menos vamos a hablar sobre lo que ha pasado, un recuento del año, analizar un poco más en profundidad las cosas que han pasado, especialmente Octubre Negro y algunas proyecciones para el próximo año. El estallido delictual, lo antisocial, etcétera. Y también cómo se viene un poco el 2020. Así que, ¿qué les parece, chicos? Empezamos hablando de eso. Hablemos primero de octubre, ¿les parece? Creo que lo más importante que sí. Pasó, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo que ha marcado todo este último periodo y lo que va a ser, lo que se va a recordar el 2019. Así es. Así que, Felipe, ¿qué podemos comentar acerca de eso? Bueno, básicamente siento que octubre, el octubre negro,
el estallido de violencia que vive el país desde el 18 de octubre, fue el hito más importante de que sucedió en nuestro país. Creo que hay un antes y un después, desgraciadamente es para mal. Si alguien cree que esto va a llevar a que Chile rápidamente salga de la trampa del ingreso medio, que en el fondo muchos países han quedado en vías de desarrollo, fundamentalmente porque llega un minuto en que el aparato productivo o la productividad media del país no es la óptima, y los países quedan eternamente en procesos de o en vías de desarrollo. Desgraciadamente el gobierno hoy día está gobernando con el programa de gobierno del Frente Amplio, al parecer, o de la ex Concertación, y tomando extrañas medidas keynesianas, el gobierno lo que está haciendo es aumentar la carga impositiva, aumentar el gasto público, es decir, hacer todo lo contrario de lo que teóricamente piensa. Entonces, lo que podemos esperar, y no creo que esté siendo demasiado pesimista, creo que la realidad va a ser peor de lo que yo voy a decir ahora, pero creo que el próximo año nos vamos a encontrar con una situación de extrema violencia, nos vamos a encontrar con una situación de alto desempleo, nos vamos a encontrar con una situación donde el desarrollo económico del país va a estar comprometido, y especialmente los inversionistas extranjeros van a dudar de invertir o no en nuestro país, y ojalá me equivoque. Una pregunta, en general, si ese discurso que acabas de hacer tiene validez para alguien que valore eso, o sea, que una persona común y corriente, independiente si es izquierda o derecha, una persona común y corriente, ¿va a valorar lo que acabas de decir, el crecimiento económico, la inversión, etcétera? Pero si es que esa persona realmente lo valora. Lo que yo he visto, y en general hemos algo estudiado, es que muchas personas realmente están en contra, y no solo un pequeño grupo, sino que una cantidad más o menos importante de personas están totalmente en contra, les da lo mismo que haya más inversión o menos, quieren acabar realmente con el sistema. Sí, yo creo que lo que tú dices es cierto. Cuando el presidente Piñera, quien ha sido muy cobarde en este periodo, ha sido un verdadero cobarde, y lo digo con todas sus letras, porque él básicamente no cuidó el Estado de Derecho, no respaldó el actuar de Carabineros cuando este actuar correspondía. Estamos en un marco absolutamente del más malo que nos podemos encontrar. O sea, yo creo que tú tienes la razón en términos que hay un grupo de personas a los cuales no les importa que el país no crezca, no les importa que el país se desarrolle, no les importa que no llegue inversión, no les importa que 63.000 personas hayan sido desvinculadas de su empresa en el mes de diciembre, no les importa que el primer semestre vamos a tener cerca de una tasa de desempleo de 10%, no les importa. Lo que les importa es el poder. Y tenemos que entender que este proceso de violencia, lo que vimos ayer en Plaza Baquedano, Italia para los amigos. Italia para los amigos también. Lo que vimos ayer, no hay más nombres. Fundamentalmente es este grupo de personas que podemos encajarla o enmarcarla dentro de lo que se conoce como guerrilla urbana. Ese grupo de personas no tiene ningún interés en que Chile salga de la situación de violencia de hoy. O sea, la violencia para ellos es un medio para acceder al poder político, y tenemos que entenderlo así. Desgraciadamente tenemos un gobierno que capituló, un gobierno que se entregó, un gobierno que firmó la rendición en el mes de noviembre, el 15 de noviembre, un gobierno que está gobernando con ideas que no son las suyas, un gobierno que simplemente aceptó la derrota 2 años antes de terminar su periodo. Para complementar, sí, si me permiten, el punto que decía Felipe, efectivamente estos son grupos violentistas de corte anarquista quizás, que utilizan, como dice bien Felipe, la violencia como un medio para acceder al poder. En ese sentido no tienen nada de estallido social. O sea, yo llamo humildemente, digamos, a que usemos el término como corresponde, y no lo eufemismo de la prensa ni del gobierno que cae en llamarlo estallido social. Esto es realmente un conflicto político. Aquí hay pugna de poder detrás. El gobierno perdió todo su poder, legítimamente dado por la ciudadanía en las elecciones, el día 18 de octubre. O sea, es así. Y lo hemos visto en su actuar, o en su no actuar, digamos, desde aquel día, en simplemente, como dice Felipe, en ceder a todas las presiones de la calle. Más bien, de estos grupos que se abrogan la representación de la calle.
O sea, realmente, llamémoslo como conflicto político tal como es. A mí me gustaría destacar que lo que la gente necesita entender, al menos más gente que pueda entender esto en sus casas, es la naturaleza de la revolución que está en curso. Porque la gente a veces piensa que una revolución, llámese comunista, mucho menos anarquista, que quizás para la gente es más tirado a los pelos el anarquismo, una especie de tribu urbana, que no es nada de eso, es una ideología bastante compleja. Se imaginan que efectivamente tiene que haber los fusiles, tiene que haber banderas con laos y el martillo, igual las hay. Hay muchas banderas. Nadie habla del exceso de banderas de mapuche. Comillas. Comillas, porque de mapuche no tiene nada, solamente una bandera que fue inventada el año 1992-91 aproximadamente, o sea, de ancestral tiene cero, y que solamente representa un pequeño grupo radicalizado desde esa época. Sí, adelante. Muchachos, hola, ¿cómo están? Yo les quería complementar algo que pasó el día de ayer por la situación también del Cine Arte Alameda, que lamentablemente fue incendiado. Yo estaba allá en Providencia, andaba haciendo unos trámites laborales y caminé por todo Providencia, particularmente por el sector de Avenida Salvador, y eran muchachos, yo diría menos de 20 años, agrediendo a carabineros, agrediendo a personas, con barricadas. E incluso intentaron quemar el Metro Salvador. Yo eso lo presencié y tomé fotos al respecto. Y claro, son chicos que están en pro de la violencia y ni siquiera tienen idea de lo que está pasando y tampoco manejan la información respecto a los cambios y conjeturas que quiere hacer la gente para mejorar el país. Es solamente violencia. Incluso vi chicos que estaban sacando piedras cerca del Hospital Salvador por puro afán de hacer desmanes, nada más. Mira, sí, es que, bueno, así funciona un poco la lógica, como bien dijo también Felipe. Esto es hay que entenderlo también como un mecanismo de guerrilla urbana, que no tengan fusiles y que sean solo chicos de la misma ciudad, no cambian nada el tipo de violencia, el tipo de exactación y el tipo de confrontación, ¿cierto? Un conflicto político, porque tiene que ver con poder, con el derrocamiento de un sistema, y un derrocamiento de un sistema que no es tan formal como la gente esperaría, que cayera Piñera, que prácticamente lo guillotinaran y que va a flamear la bandera de la hoja y el martillo. No es así, no es ese el proceso. El proceso es lo que estamos viendo en la calle, es la inestabilidad permanente, es el que no puedas volver a abrir tu local de trabajo para que dejes de ser un burgués, un pequeño burgués desclasado. Entonces, ese tipo de lógicas son las que están operando y son lógicas de conflicto político y de conflicto social, es decir, la gente enfrentada a sí misma. Eso es una preguerra civil, quizás no con fusiles, pero el nivel de desprecio hacia el otro es exactamente el mismo. Hay que entender también que esto no es espontáneo tampoco. Esa es otra de los eufemismos que también está de moda, y hay que trabajar sobre esos eufemismos. Acá hay la construcción de un relato, digamos, el tema del cambio de los nombres de la Plaza Italia o Baquedano a otro nombre que no me acuerdo ni siquiera cuál es. Y en general, todo esto de inventar como una mítica tiene que ver con la reapropiación y la expropiación de la historia. Estos tipos se arrogan que son ellos el pueblo, se arrogan que ellos están reescribiendo la historia, entonces sencillamente empiezan a actuar como si vivieran en una especie de mundo en el que la Plaza de Italia tiene otro nombre, otro tiempo en histórico. El que, exacto, están fuera de, se salen del tiempo. Eso ya lo vienen trabajando hasta sus teóricos más profundos, digamos, esta reapropiación del espacio, de construir los lugares, te expropian, te cambian el significado un lugar y te devuelven otro mamarracho, que es lo que han hecho con la Plaza Italia. El tema de tomar toda esta cuadrilla delictual, llamar la primera línea con un nombre heroico que refiere a un proceso militar, de hecho. Sí. No es más que eso. O sea, los tipos te están diciendo en tu cara que están en una guerra civil contra carabineros, por ende es válido asesinar a carabineros. Te lo dicen sin ningún tapujo, solamente que te lo dicen de esta manera simbólica. Con un himno dedicado a Ho Chi Minh. Como decía, sí, el derecho a vivir en paz. Pero ¿a ustedes no les parece que hay un paralelo entre el... Yo creo que a lo mejor les va a parecer un poco exagerado lo que les voy a decir, pero el otro lo planteé también. En el Estado Islámico, el Daesh,
Es muy similar a lo que está pasando con este grupo de anarquistas insurreccionales, solo que con, la, con un componente religioso. Ellos también destruyen monumentos históricos. Hay momentos en que ellos han cañoneado imágenes, por ejemplo, de Buda en algunas en algunos sitios históricos. Han destruido museos, imágenes, etcétera. Hay una, un intento de refundar la historia por parte de esos grupos que son absolutamente fundamentalistas, integristas. Y creo que lo que estamos viviendo acá es lo mismo, pero con otro signo. O sea, estamos viendo acá un grupo que tiene, tiene una raigambre absolutamente anarquista, una raigambre completamente rupturista con el pasado, con el presente, con lo que ha significado el desarrollo de Chile. Y hoy día estamos viviendo un proceso donde el Partido Comunista o los grupos más extremos liderados por el Partido Comunista están intentando o pretendiendo refundar Chile porque todo funciona mal, porque nada es como ellos quieren, porque nada funciona como a ellos les gustaría. Entonces creo que acá hay mucho de si alguien siente que esto no es una revolución, está equivocado. Yo creo que la ingenuidad se paga con la cabeza. Y aquellos que fueron tibios, aquellos que fueron, que miraron hacia el techo cuando comenzó el proceso revolucionario, cuando comenzó el proceso de violencia en Chile, hoy día están asustados porque se están dando cuenta que el, los que funaron a Boric, los que han intentado agredir a políticos de izquierda y de derecha, congresistas, parlamentarios, los que han intentado agredir a personas que incluso que están a favor de la situación de los desmanes, hoy día, si no siguen la línea del Partido Comunista, son, simplemente son personas que corren peligro de su vida. Entonces, lo que le pasó a Gabriel Boric es uno de los ejemplos en que la revolución se come a los que la promueven. Entonces, siento hoy día que estamos en un proceso de violencia, un proceso revolucionario. Esto va a aumentar, va a seguir. Y si las personas que participan en las manifestaciones realmente tienen vocación democrática, tiene que ser lo que pasa en Colombia. Que la gente en Colombia, cuando sale o ha salido a marchar, aísla a los encapuchados, aísla a los violentistas y no los deja formar parte de las manifestaciones que son muchas de ellas pacíficas, no todas. Mira, si me permite, Felipe, me gustaría, a mí me gustaría tomar, por ejemplo, lo que dice Roger Scruton, cuyo libro tengo acá, La bondad del pesimismo, lo recomiendo, y agradezco a la Fundación para el Progreso que está traduciendo los libros de este filósofo, sí, que es bastante, bastante importante de leer, especialmente en esta época. Él habla, de, por ejemplo, de cómo esto, desde la ideología, estos grupos, digamos, han cambiado, han mutilado, digamos, todas las posibilidades de defenderse, y la posibilidad de defender un principio que no sea este principio revolucionario que ha venido, digamos, fracasando a nivel político muchas veces en la historia, pero que lo han venido reinventando de una forma más profunda. De hecho, ellos lo que utilizan primero, Scruton, un nombre que utiliza, por ejemplo, cinco estrategias clave. Por ejemplo, te cargan a ti la prueba de que tú tienes que probar que el sistema que estás defendiendo no funciona. Y ellos se quedan callados y son la estrategia de simplemente no decir lo que ellos van a hacer. Es hoja en blanco. No más AFP, no más esto, más dignidad, más un nuevo Chile. ¿Pero qué va a hacer? Nunca dicen el qué. ¿Y cómo lo van a hacer? Eres tú el que tiene que probar que lo que defiendes del pasado está bien. Luego también te transfieren las culpas. Y esto es súper importante en el tema de la población. O sea, evidentemente, cuando demonizan a la gente de chaleco amarillo, demonizan a la gente que defendió sus propiedades, es decir, porque se atrevió, digamos, a incluso defender sus propiedades, más allá de carabineros mismos. O sea, tú le transfieres la culpa del daño que está ocurriendo a le están transfiriendo la culpa a carabineros, le están transfiriendo la culpa a las personas que se defienden por solamente por el hecho de defenderse, porque oye, qué agresivo el carabinero, qué agresiva esa persona, ¿por qué no debería meterse, no debería tener ese nivel de agresividad? ¿Cómo se le ocurre a John Cohen defenderse de una turba cuando lo atacan en el auto? Exactamente. Entonces, evidentemente ellos también, es otra forma de encubrir, digamos, cuáles son las verdadera objetivo de los grupos violentistas, porque eso tampoco nunca te lo quieren decir. Otra de las estrategias que esta gente utiliza es el tema de la funa, el tema de un tema de una, o sea, yo hago el llamado, yo no puedo defender, nunca voy a defender a, digamos, a los patanes que evidentemente han tenido algún tipo de maltrato a mujeres o a cualquier tipo de situación de esa. Obvio. Pero evidentemente el sistema de la funa, que está tan normalizado, o sea,
dos dedos de frente. Es, no es más que... Es la extorsión de inocencia. Sí, o sea, que eso que es valiosísimo. O sea, es principio democrático. Es una especie de justicia sin justicia. Justicia es decir, popular. Claro, un ajusticiamiento popular que afortunadamente hasta el momento no tiene grandes consecuencias, más que un poquito de, digamos, que uno pierde cierta amistad y todas esas cosas. Pero en general es eso. Es una forma de, es la forma en que esta gente ensaya una especie de justicia alternativa, justicia que está fuera de la justicia ordinaria, fuera de los cánones jurídicos que Occidente ha tenido por milenios. Estos son otros. Esto es una cosa totalmente emocional, irracional, que funciona de esta manera. Y o sea, yo hago un llamado, digamos, si una persona ha sido funada injustificadamente, o sea, ni siquiera se dé la molestia de preocuparse. Eso saber no si es verdad lo que se está diciendo. No, ni siquiera se van a preocupar si es verdad. Entonces, hay que desacreditar ese sistema, hay que denunciar ese sistema de ajusticiamiento como algo totalmente fuera de lo que es lo que debe ser la verdadera buena sociedad. Claro, una juridicidad social, real, política real. Y el, lo siguiente, perdón, de los argumentos de Scruton, de este filósofo. El siguiente es el tema de la pseudointelectualidad. La creación de todo este sistema, digamos, de pensamiento que él denomina muy inteligentemente como un vacío fortificado. Que es decir, que es vaciar, ellos de partida, el nihilismo y todo ese tipo de corriente de pensamiento que tiene que ver con el anarquismo y todas esas cosas, que no nos vamos a explayar en eso hoy en día, pero te llevan a un vacío existencial enorme. Es decir, comunismo como un fracaso, pero que se tiene que implementar igual, por último, como una forma de revancha, por último, como una forma de demostrar mi odio y devolverlo. Chile es un símbolo. Yo le voy a vomitar al mundo lo que el mundo me ha hecho a mí. Supuestamente ellos los ha dañado mucho el mundo. Algunos niños, sí, o sea, los niños del Sename no hay nada que hacer, ahí hay un temazo. Pero hay muchos otros que en realidad no han tenido más daño que sentirse ofendidos por algo. Gente de Providencia, Ñuñoa. Exactamente. Y en ese sentido ellos lo que hacen es recubrir todo esto con unos mamotretos académicos, con los mismos filósofos que lideraron este proceso, digamos, muchos filósofos franceses, que en el fondo recubren de pseudo ultramisticismo que ellos tienen, de hecho tienen lo hacen así porque precisamente lo que buscan es demoler el fundamento metafísico hasta espiritual de las personas para llevarlo al máximo de vacío, sometimiento, sí, sometimiento, al máximo de sometimiento. Y por último, y en base a eso mismo, que es la quinta estrategia, es que generan expertos en esas materias falsas como el feminismo, falsas como este ecologismo posmoderno radical, etcétera. Generan esta especie de una cuadrilla de expertos, los ponen en el Estado, los ponen en todo tipo de ONG, es decir, como una especie de red que simplemente porque tienen un magíster en indigenismo lesbo-feminista, simplemente tienen derecho a tener más prerrogativas morales, políticas y hasta económicas, porque no dudo que tendrán hasta un sueldo mejor que otras personas, que un emprendedor, de hecho, que sí está generando riqueza. Sí. Y así se cubren en todos los aspectos. Sí. Yo, perdón, quería enfatizar algo que dijo Juan Cristóbal recién. Yo creo que lo que distingue a Occidente, la civilización occidental, de lo que no es civilizado, es precisamente el principio de presunción de inocencia. Yo creo que en las tiranías, obviamente el principio de presunción de inocencia es algo inexistente. O sea, si uno recuerda, hay videos en YouTube, pueden verlo, hay videos donde en la Unión Soviética a la gente se le hacía confesar públicamente sus supuestos pecados, sus supuestas faltas, y ellos se autoinculpaban públicamente con un tribunal que no tenía ninguna independencia. Lo que nosotros vemos hoy día es prácticamente lo mismo. Vemos tribunales populares que están funcionando. Y yo quiero ejemplificarlo con algo que leí ayer en la prensa. Vi, no sé si ustedes recuerdan el caso de Jaime Anguita, este señor que en Puerto Varas fue acusado del asesinato de su mujer. Él fue absuelto y hoy día está demandando al Estado chileno por 3 millones de dólares, más o menos de 2 mil y tantos millones de pesos. Y lo está haciendo fundamentalmente porque el Estado ha tenido muchas fallas a lo largo del proceso, lo cual es evidente. Ahora, ¿yo por qué lo quiero recalcar? Porque la justicia chilena lo absolvió, está absuelto. Y resulta
que sin embargo uno, yo puedo conversar con mucha gente y las personas con las que converso, sin embargo, el haber sido absuelto, piensan que es culpable. Y eso fundamentalmente sucede porque hay un grupo de personas de la prensa que estimaron desde el principio que él era culpable. La familia de ella, de la persona que fue asesinada, fue la principal crítica de este señor. Entonces, esto es muy parecido a lo que sucede con las funas y muy parecido con lo que sucede con esta opinión de grupos que son absolutamente violentos, donde tú no puedes manifestar nada distinto de lo que se supone que piensa la mayoría, y si lo haces, eres duramente criticado o eres violentado. Sí, yo tengo una pregunta, porque para que también hable Diego, así que yo antes les había hablado un poco de los antes les había hablado un poco de la columna de Benjamín Ugalde, profesor de filosofía, muy muy buena, salió esta semana en el Libero. Entonces critica la postura que vemos en los medios habitualmente todos los días de que Chile está en crisis por un asunto de exacerbado individualismo, y que aquí estamos en este medio de este pantano porque la sociedad es demasiado individualista, etcétera, neoliberal, obviamente, siempre le agregan por ahí para añadir el cocido, el demonio. Pero él entonces critica esta visión y lo contrapone con la visión tribalista, de que asistimos a una especie de revolución de puras tribus pequeñas, y esas tribus son incapaces de dialogar entre sí, son capaces de hacer esa justicia que hablas tú, exactamente, de estar en una permanente confrontación, y al final el resultado es que se mandan al carajo la democracia. Entonces te quería preguntar, Diego, ¿Qué piensas acerca del debate entre el individuo y este colectivismo exacerbado que vemos en el Chile actual, ahora, estos meses? Bueno, en parte, nosotros le hemos conversado igual que el individualismo llevado al extremo puede generar atomización de la sociedad, y eso en general lleva a que las redes intermedias se vayan perdiendo. El entramado social se va perdiendo y se genera esta especie de abismo entre la élite y el pueblo, de la gente, no quiero decir la palabra pueblo, la ciudadanía. Entonces, sí, nosotros vemos en parte como una de las causas de que haya crecido este descontento popular hacia el sistema liberal que tantos beneficios le ha traído. En otras palabras, la élite nunca pudo hacer o nunca hizo yo el trabajo de hacer que la gente haga propio y bueno el sistema, porque no veía los beneficios. Y al dejarse ese trabajo, el otro bando, la izquierda, aprovechó de inocular todo ese su ideología y exacerbar las injusticias que realmente podría hacer. Entonces, como parte de nuestra propuesta también, nosotros creemos que tenemos que fortalecer, a ver, creemos en el individuo, pero tenemos que fortalecer el discurso de que se generen redes como las familias, como los vecinos, pero en pos de un trabajo o de un, ¿cómo decirlo? En pos de generar mayor beneficio a nivel voluntariamente, por así decirlo. Sí. Te lo pregunto por perspectivas para el 2020 del Partido Libertario, que viene a refrescar la oferta política y ofrecer una alternativa al colectivismo ya desatado que vemos. Sí, claro, el colectivismo, por ponerlo en palabras bien, bien simple, en el fondo, tú como individuo, como persona, desapareces en medio de una masa informe, que es súper súper moldeable de acuerdo al líder que esté en el momento. Por lo tanto, se pierde tu perspectiva, tu pensamiento, tu visión de mundo. Y la del colectivo se pone por encima de la tuya. Entonces, nosotros queremos fortalecer al individuo, pero como decía, fortaleciendo las redes voluntarias intermedias, evitando esta atomización extrema de la sociedad. Ahora, no sé si me explico. Sí, sí. Ustedes piensan, yo siento que aquí los que han pasado casi por alto es la clase política. La clase política, en mi particular perspectiva, creo que ha pasado casi sin ser objeto de escrutinio. Y creo que
son los grandes culpables de lo que está pasando en Chile hoy día. La gente, un grupo de personas, le echa la culpa a las fallas del modelo, en parte tal vez puedan tener razón. Estoy hablando de las pensiones que son muy bajas, la gente que no la ha podido arreglar, las fallas que tiene, por ejemplo, la propia regulación de las actividades comerciales del retail. Todo lo que ha crecido el Estado en la última década. El grueso de la recaudación tributaria de Bachelet 1 se fue a un aumento de funcionarios públicos. Entonces, el sistema político está gobernado por profesionales de la política. Yo el sábado pasado hice una propuesta y hubo un silencio porque en el fondo planteé qué es lo perfectamente representativo. Lo perfectamente representativo es que uno elija personas de forma aleatoria y con eso puede, si es estrictamente aleatoria la elección de las personas, puede tener un grado de representatividad muy alto de los grupos que forman la parte de Chile. Entonces siento que la clase política es la gran responsable y ellos no se han hecho el mea culpa aún. Sí, va en parte de la línea que yo decía y tú diste en un punto clave. El principal culpable de todo esto definitivamente es la clase política, que ha dejado de gobernar. No por nada, digamos, la gente no se siente representada por nadie. ¿Han dejado de gobernar o gobernaron mal? O sea, si entendemos gobernar como el una mezcla de las dos, diría yo. Claro. Lo poco que gobernaron lo hicieron mal, quizás. Sí. Prometieron cosas que no hicieron. Porque ellos son desastres en sí mismos. Chicos, estamos lo hicieron. O sea, de una bajeza intelectual enorme. O sea, partamos por eso y lo digo con todas sus letras. Sí. Tenemos verdadero analfabeto, no todos, yo sé que hay excepciones también, uno no puede generalizar al extremo. Anécdotas hasta el punto. El peor congreso desde toda la historia de Chile. Digamos. Pero tiene una bajeza intelectual y también moral, y de izquierda y de derecha, enorme en el Parlamento. No podemos tener parlamentarios que saquen a su hijo de la cárcel en la misma noche que atropelló una persona y la mató. Eso no puede ser. No puede ser. Bueno, chicos, muchas gracias. Se nos fue muy rápido el tiempo, así que mandamos un saludo a toda la gente que nos estaba viendo. María José Hernández, Patricio Sánchez, Nati Miranda, Rodrigo Vargas, etcétera. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos el 2020 ya, ¿no? 2020. ¿Sí? En un rato más seguimos con el tercer bloque. Así que seguimos. Quédense en la sintonía, por favor, que seguimos. Otros libertarios más estarán aquí con ustedes. Así que muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. We'll be right back.
Y muy bien, sean todos bienvenidos, mis amigos de Radio Zona X. Este es el tercer panel en este programa especial que estamos haciendo como programa de fin de año para poder rememorar y evocar todas las cosas que han pasado durante el año. Paso a presentarles a mis invitados, Diego Maurera, quien es el vicepresidente del Partido Libertario. Así ya me repetí el segmento anterior, así que aquí vamos a seguir aportando ideas y debate, esperemos. Perfecto. Paz Pinochet, tú eres asesora de imagen independiente, me dijiste. Sí. Cuéntanos un poco cómo estás. Bien, bueno, estoy acá más que nada porque creo en las libertades individuales de cada uno y hay que defenderlas hasta el final. Perfecto. Eso. Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos, tú me dijiste que eras ingeniero informático. Sí, yo soy Gonzalo Berrío, ingeniero informático, coach también integral y, bueno, también interesado en apoyar en algo en lo que son las llamadas libertades y sobre todo en este movimiento que estamos nosotros en este momento liderando. Perfecto. Sí, vamos a estar hablando un poco acerca de este movimiento ciudadano que están creando Paz y Gonzalo más adelante. Ahora pasamos al primer tema. ¿Saben? Yo quería partir diciendo que he escuchado mucho últimamente, lo dijo un militante del partido, me dijo que toda crisis es al mismo tiempo también una oportunidad. Y más allá de que eso pueda ser considerado un axioma de la vida o no, yo la verdad es que llevándolo un poco a la crisis que hemos tenido este año, la crisis social, política, por qué no decirlo también cultural, la verdad es que siento que también se ha formado una luz de esperanza, y yo sé, estoy completamente consciente de que la luz de esperanza probablemente es de este tamaño, y que el abismo, toda la oscuridad que nos ha traído la crisis, probablemente es de un tamaño gigantesco como este porte, quizás de la mesa entera, uh-huh, en comparación. Y esa luz de esperanza es el Partido Libertario, y lo digo muy en serio. Para los que no lo sepan, nosotros somos un partido en formación. A principio de año teníamos aproximadamente 100 militantes, son muy poquitos. Pero éramos un equipo de trabajo, se podría decir, éramos pocos, pero locos. Yo lo pondría así. Estábamos llenos de sueños y esperanzas. Exactamente. Éramos chicos muy jóvenes, pero que teníamos mucha hambre de gobierno del mundo y de trabajar unidos para poder salir adelante y sacar el proyecto o el partido adelante. Resulta que hoy el Partido Libertario tiene aproximadamente 1.000 militantes, tiene cerca de 1.000 militantes y eso es un gran logro. Quiere decir que el próximo año probablemente vamos a tener un despliegue comunicacional muy importante, un despliegue político para poder juntar las firmas, un despliegue territorial también muy relevante y, por cierto, ¿por qué no decirlo? Un despliegue también electoral. Podríamos incluso tirar candidatos y salir para tener representación formal en la política de una vez por todas. Es importante lo que estamos haciendo aquí en el partido y es una luz de esperanza, no solamente porque vayamos a hacer un proyecto político más dentro de la derecha, sino porque somos personas que de verdad vamos a luchar por la libertad, que de verdad vamos a luchar por defender la propiedad privada. De hecho, vamos a hablar de eso porque nos interesa, ajá, mucho ese tema. Y también vamos a defender la vida de las personas. Así es, Gabriel. Es algo que hoy en día, aunque sea terrible decirlo, hay que defenderlo. Digo, cuéntanos. Así es. Bueno, adhiero completamente a tus palabras. Efectivamente tuvimos un aumento exponencial de militantes, adherentes, simpatizantes, que vieron en nuestro proyecto a partir del 18 de octubre, como tú dices, una luz de esperanza, una pequeña luz al final del túnel. Y estamos trabajando para eso. La crisis, como tú dices, nos generó un vacío, un miedo, incertidumbre, y nos dejó a todos en shock, y nos obligó a replegarnos. Pero ese periodo de repliegue, de esconderse, de miedo a enfrentar y a decir la idea, se tiene que terminar. El 2020 vamos a de nuevo salir a defender con fuerza la idea de la libertad, porque estamos convencidos que son las ideas correctas, son las ideas que generan virtud, que generan paz social. Por lo tanto, repito, pasó el periodo de repliegue y ahora viene el periodo de despliegue territorial. Vamos a salir a juntar las firmas, en marzo vamos a iniciar el proceso y esperemos estar consolidados en el corto plazo para, como tú bien dices, buscar poder. Somos un partido político y tenemos vocación de poder. Y sabemos que nuestras ideas son las correctas porque vamos a defender a la gente, vamos a defender a la familia, a la vida y la propiedad. Toda la libertad de civil en general, la idea de la libertad, tienen de nuevo un vocero en Chile. Bueno, yo creo que es bien importante lo que tú estabas haciendo mención respecto a la crisis. Toda crisis luego tiene una oportunidad. Ayer conversábamos con Paz respecto a lo mismo y hablamos acerca de cuál es el enfoque, porque de todas maneras ha sido grandes pérdidas, ya sea de vida, ya sea de materiales, etcétera. Pero viendo el tema como consecuencia de la crisis, la oportunidad, se nos abre la oportunidad respecto a defender nuestras ideas,
nuestras ideas que siempre estuvieron de alguna manera tácitamente estaban en el aire, claro, pero nunca habían sido declaradas. Este es el momento como para declararlas y mostrárselo a la gente que todo lo que tienen no fue por la suerte, sino es porque existe una orgánica, existen leyes y existen ciertos mecanismos y ciertas reglas que son las que permiten que la gente, ya sea el emprendimiento, la propiedad privada, el libre mercado y un lote de cosas que de repente lo dan por sentado y hasta que lo pierden y se dan cuenta de que era eso lo que teníamos y nunca lo habíamos valorado. Nadie nos dijo, este es el momento para expresarlo y ponerlo patente. Y eso está un poco relacionado también, podrás decirme tú si estás de acuerdo, con lo que Axel Kaiser llamó en su momento la anorexia cultural de la derecha. La derecha pensaba que porque los patios de comida en los malls, por ejemplo, las costaneras, estaban llenos, las personas iban al tiro a optar por el libre mercado en todas las elecciones y que a lo mejor se iban a casar con el modelo económico. Pero la verdad es que eso no fue así. Las ideas de la izquierda siguieron imperando desde abajo hasta arriba y yo creo que eso se nota más que nunca. Paz, cuéntanos un poco acerca de cómo has visto este año, qué es lo que te ha provocado toda la crisis social, política, etcétera, y cómo proyectas al partido, cómo te proyectas a ti como persona para el próximo año. Mira, la verdad es que yo con todo esto siempre miro las cosas desde un punto de vista más energético. La verdad es que creo que esto nos va a provocar un cambio de conciencia y nos va a poder ayudar a trabajar desde el perdón de Chile, que es como lo más importante, que hay que sanar heridas, también comenzar a trabajar los temas de cultura, educación, hay que reforzar todo este tipo de cosas porque son necesarias. Exacto, como tú bien dices, Paz, todo este periodo de conflicto político, ya no lo llamemos más, estallido social, generó una brecha, una grieta en la sociedad chilena profunda. Y para poder salir de esto, necesitamos recomponer amistades, necesitamos recomponer la buena onda, necesitamos, en definitiva, reconciliarnos unos con otros. Sí. Como tú bien dices, las energías positivas tienen que volver a circular por la sociedad chilena. Así es. Vemos solamente odio, vemos rabia, vemos resentimiento en cómo se expresa la gente, en cómo mira, cómo camina, y para qué decir la cantidad de rayado en las murallas que parece definitivamente la mente de una persona con una enfermedad psiquiátrica. Exactamente. ¿Sí o no? Y lo otro también que es súper importante es ser un poco más analíticos y a la hora de ver contenidos en redes sociales, tratar de ver realmente esto es lo que estoy viendo o buscar las imágenes, averiguar, buscar más, no quedarse con el contenido que uno vio en el momento. Exacto. Y en esa línea, que la gente empieza a ver, ¿realmente yo quiero estar peleado con mi vecino porque piensa diferente? ¿Vamos a llegar a alguna parte así? Eso es un poco el espíritu que queremos recomponer en nuestro proyecto político, Gabriel. Por cierto, bueno, sorry si la pregunta es quizás un poco personal. ¿Alguno de ustedes ha perdido algún amigo desde el 18 de octubre? Por supuesto. O sea, Gonzalo también. Gonzalo también. Sí, yo quería complementar algo que estaba diciendo Paz, que yo le encontré toda la razón, y tú también, Diego. Uh-huh. Estamos divididos, estamos peleados, pero no solamente dentro del aspecto político, social, sino que a nivel interno, familia, pareja, hay un nivel de agresividad y masoquismo que tiene la gente que es sumamente abismante y es muy preocupante a la vez. Claro, no vale la pena pelearse con un ser querido por la manera en que pensamos, por la manera en que vemos el mundo. Necesitamos reconciliarnos para avanzar. Muy bien. Yo en lo personal he perdido un par de amigos. Tampoco gente que, no sé, que conociera hace muchos años. Pero yo sigo tus palabras, sigo también las palabras de Paz. Y ya Gonzalo nos contará qué piensa, si también ha perdido amigos, si ha perdido gente querida, entre comillas. Porque sí, efectivamente, el clima político que existe hoy, y yo siempre me he hecho la pregunta, la verdad, yo estudio ciencia política, también me gustaría quizás enfocarlo en cierta medida con la psicología, porque siempre me he preguntado por qué la gente se enoja tanto por las posturas políticas ajenas, porque es que todos nos peleamos por algo y al final, no sé, viene quizás más de instrucciones, de leer un poco, como de informarse, es algo que el conocimiento, desde mi punto de vista, debería traer más bien conciliación antes que segregación. Cuéntanos, Gonzalo, qué opinas un poco acerca del tema. A ver, yo creo que son dos cosas. Es decir, los quiebres que se han desarrollado en Chile han sido de tal magnitud que en este momento, cuando tú tomas un... cuando
cuando tú tomas una posición, esa posición es radicalmente opuesta a la otra. Es decir, todos estos quiebres siempre provocan polarización, ya sea de hacia un sector al otro. En ese momento, la comunicación entre ambos es bien difícil de cara, porque están súper polarizados. Claro. Y ahí empiezan los quiebres. Yo no he tenido algún quiebre grande, sí he dejado de conversar menos con aquellas personas que claramente tienen una posición diferente a la mía. Y no tanto, tal vez, puedo hacer un mea culpa, que yo tampoco incentivo volver a conversar con ellos, siento que yo también me encuentro lo suficientemente abierto como para entrar a conversar con personas que tal vez no piensan igual que yo. ¿Tú sientes, digámoslo como es, tú sientes rabia si es que de repente llega alguna persona que, por ejemplo, avala los saqueos? ¿O la destrucción del metro? Sí, claramente. Yeah. Sí, eso es lo que, ese es mi tema que yo tengo que conversar conmigo mismo, en el sentido de que si bien siento rabia, no, en realidad no se puede perdonar eso. Yo converso con mí mismo y digo, no, este bueno está loco. Sí, ¿no? Yeah, no, claro, perfecto. Sí. Oye, igual, dentro de todo no podemos perder la objetividad. O sea, hay que tratar de mirarlo desde un punto objetivo y decir, ya, claro, a ver cómo solucionamos esto. Sí. El tema no es entrar a lo políticamente correcto, ¿no? Si yo voy a aceptar tu comentario porque tú eres persona y tienes no, es decir, hay cosas que son definitivamente equivocadas y hay que decírsela. Entonces, claro, sin entrar en eso a faltarle respeto a la otra persona, pero decírsela. Ese es el concepto clave, respeto. Exacto. Necesitamos respeto para convivir en paz, es como lo mínimo. Y volviendo a lo que decía Gabriel, pienso yo, quizás tú tienes mayor conocimiento, pero el hecho que la gente se enoje tanto porque una persona piensa distinto a mí, quizás tenga que ver porque definitivamente esa persona ataca tu convicción, tu visión del mundo, y es mucho más difícil salirse de su, digamos, comodidad para enfrentar otro mundo, digamos, otra opinión distinta. No sé, no soy psicólogo, pero se me ocurre que por ahí va la cosa. Tiene mucha razón. Tú cuando tú desarrollas tu vida en base a ciertas creencias, ciertas bases, y viene una persona de afuera, ya sea... Y te lo cuestiona y te demuestra que esa está equivocada, de inmediatamente tú formas una coraza y entras a defender con ahínco lo que tú mismo estás creando. Porque si tú aceptas eso, quiere decir que toda tu vida fue una mentira, no tanto como mentira, pero sí fueron bases falsas. Claro. Y eso es lo que pasa en este momento, claramente, cuando uno entra con ciertas ideas, que yo al menos las encuentro que son las correctas, uh-huh, la idea del libre mercado, todo lo de libertad, la idea de la libertad. Y las otras personas se encierran, y tú cuando le demuestras sobre todo datos, más te atacan diciendo eso es falso, cualquier cosa, porque tratan de defender, claro, su base ideológica, que si él te la aceptan, dice, todo esto fue mentira. Es que sí, hay gente que lleva, y no es broma, literalmente 50 años trabajando en lo mismo, 50 años con la misma postura, y han dedicado prácticamente toda su vida profesional e incluso su vida quizás personal a trabajar esa idea. Hay científicos que han hecho incluso trabajo en esa línea, filósofos, y claro, tú no puedes llegar cuando ellos tienen 70 años a decir, no, pero tú, todo el trabajo que tú has hecho en tu vida está completamente equivocado. Evidentemente la van a enojar. Claro, es como la tendencia natural es a defender su propia historia, digamos. Todas sus relaciones, toda su vinculación con el mundo tienen que ver con sus creencias más profundas. Porque cada persona asume una visión del mundo como buena y verdadera. Solo de esa manera la va a tomar parte y la va a desarrollar en el mundo. Pero el problema es que cada persona tiene su propia visión de lo bueno y lo verdadero y cree que sus ideas son las correctas. Pero para poder convivir en paz hay que retomar el respeto. Yo me acuerdo que conversaba con un amigo, y este es un tema, imagínate que son temas súper pequeños, que era inversiones. Inversiones, ahorros, habían ciertos conceptos de inversiones que yo le estaba diciendo y él había trabajado toda su vida con otra. Uh-huh. Llegó un momento que me dijo, ¿sabes qué? No me hables más de este tema. así, no me hables más de este tema porque yo estoy haciendo esto y ya no voy a cambiar. Exacto. Y eso se... tuvimos que dejar de conversar de eso. Seguimos buenos amigos y todo eso, pero... Yeah. Ya hay temas tabúes que no, ya no puedo mencionárselo porque para él, wow, sería decir todo lo que he hecho en mi vida en cuanto a ahorro e inversiones está equivocado. Uh-huh. Qué terrible, por Dios. Así es. Paz, cuéntanos un poco acerca de cómo ves el futuro del Partido Libertario, si eres optimista respecto a la junta de firmas de este año, si crees que vamos a romperla en el plebiscito de abril, si crees que vamos a romperla sobre todo en el plebiscito, o sea, en las elecciones de octubre, si vamos a sacar candidatos, etcétera. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. O sea, de partida yo creo que van a salir candidatos. Sí, vamos a sacar las firmas. Y segundo, porque veo el trabajo que están haciendo todos ustedes, todo el partido. O sea, están educando, que es lo importante, porque...
La política es educar, y eso es lo que nos faltan. Faltan políticos de verdad. Volver a la política antigua, aunque a algunos les parezca un poco loco, pero la verdad es que sí necesitamos políticos de verdad que sean comprometidos con la sociedad, y en eso sí lo veo usted. Perfecto, y además tengan conocimiento, ¿no? Claro. Que tengan cierta instrucción política, sí, claro, por supuesto, y filosófica. Sí. Y en esa línea, el Partido Libertario se lo propuso de definitivamente dar la batalla cultural. Ahí está la madre de las batallas, ya lo decía Gramsci, aquel militante comunista italiano, claro, en la década del 20, decía que para ganar el poder hay que ganar la batalla cultural y crear socialistas. Bueno, nosotros vamos a ayudar a que las ideas libertarias la gente las tome en su profundidad, y así a la larga el voto casi que pasa por decante a nosotros. Claro, tenemos que crear una especie de libertarianismo cultural. Exacto, como, claro, exactamente. Sí, es válido el concepto, pero se entiende la idea. Entonces, no basta con ganar elecciones. No es suficiente. Eso es lo que ha hecho la clase política en general y sobre todo el sector de la derecha. Claro. Ganan elecciones, pero no gobiernan, en el sentido de que no conducen ni lideran procesos políticos. Claro, Sebastián Piñera ganó la elección de 2017 y él pensaba probablemente que iba a poder gobernar durante 4 años, tranquilo, completamente tranquilo, sí, que ya habían ganado la batalla, que estaban en el poder prácticamente y que no había nadie que los pudiera sacar. Exacto. Miren cómo estamos ahora. No es suficiente. Claro. Es que ellos no entienden eso. Nosotros vamos a superar a esa derecha. Es así, así de grande nuestra visión. Chicos, vamos a pasar al segundo tema, porque aquí tenemos a dos invitados muy especiales, espectaculares, a Paz y a Gonzalo, que nos van a hablar un poco acerca de un proyecto ciudadano que están formando. Y para poder dar inicio a este tema, me gustaría dar algunas palabras al respecto. Resulta que hay un locatario, había un locatario que se llamaba Héctor Martínez, supongo que algunos de ustedes lo conocen, que tenía un local en Las Gangas, me parece que se llama el centro comercial que está en Franklin. Resulta que él, durante todas las noches posteriores al 18 de octubre, estaba defendiendo su local, estaba defendiendo también al centro comercial junto con el resto de vecinos del sector. Y resulta que durante la noche de Halloween, como había menos gente porque era fiesta, no querían quedarse toda la noche de nuevo los vecinos cuidando el local, llegaron unos delincuentes y Héctor estaba prácticamente solo con un par de personas más. Entonces ocurrió, lamentablemente, que Héctor se cayó porque llegaron los delincuentes, él se asustó, se tropezó, algo así, y bueno, llegó una persona, un indeseable, un insufrible, con un cuchillo y lo asesinó. Lo acuchilló en el estómago y Héctor murió, creo que un par de horas más tarde. Resulta que hay mucha gente en Chile que dice que nosotros tenemos que este año, el 2020, el que viene, ponernos las pilas como derecha para que podamos defender la patria, para que podamos defender la nación. Yo creo que eso es cierto. No voy a entrar en discusión de si la nación existe o no, son cosas, son bolas más profundas, podríamos decirlo así. Pero quiero decir que no es lo único que hay que defender, también nos tenemos que defender a nosotros mismos, tenemos que defender la propiedad privada, tenemos que defender nuestra propia vida. Y en ese sentido me gustaría preguntarles a ustedes dos, que están formando el proyecto, puedes empezar tú, porque ahí, por ejemplo, salió el senador Girardi diciendo que la propiedad privada iba a dejar de ser el valor fundamental de la sociedad. Claro, él quizás no conocía a Héctor Martínez. Para él, la propiedad que él tenía de su local no era simplemente una cosa para ganar plata y listo, no, era el trabajo que había hecho durante su vida entera. Cuéntanos un poco acerca del proyecto ciudadano que están formando. Sí, mira, lamentable esa muerte. Yo creo que a todas luces se podía haber evitado. De cara a la violencia que se han estado dando en todos estos días. Pero este movimiento nace en base a lo mismo, Este movimiento nace en base a conversaciones que hemos tenido con otras personas que también tienen su... Ahí está el logo del movimiento. Exactamente, por lo tuyo. Son por tus cosas, por mis cosas, por las cosas de todos, que cada uno posee y que cada uno ha puesto tiempo, ha puesto trabajo, ha puesto inclusive invirtiendo dinero también en sus cosas para tenerla. Y nace del temor que ocurre ahora nuevas ideas de hacer del cambio de constitución, considerando lo que ocurrió en Venezuela y en otros países, en la cual el derecho a la propiedad quedó totalmente desprotegido, considerando lo que está ocurriendo ahora en Argentina, donde te pueden tomar los fondos completamente de la jubilación, ya no son tuyos. Te pueden empezar a subir impuestos en base a tus propios ahorros, que ya ahora, claro, ya no son tuyos tampoco. Entonces, nace del temor a que todo eso se pierda.
y en base a eso nos juntamos con un grupo de gente y creamos este movimiento que trata de alguna manera, uno, como bien dice Paz, educar, entregar conceptos, y ahí me cuelgo de lo que dije recién, destacar las propiedades positivas que tiene todo el concepto de la propiedad privada, el derecho a la propiedad, las bases que nosotros tenemos como individuo, que son la propiedad privada en particular, que gracias a eso podemos maximizar los beneficios en forma personal y después en forma comunitaria, en forma social. Eso es lo que nos da a nosotros como estilo de vida que nosotros tenemos actualmente, y hay que defenderlo. Y la única manera que nosotros encontramos para eso, una de tantas, es crear esta iniciativa, y sobre todo, a mí es con los últimos comentarios de Guido Gerardi, es claro. Que completamente empieza a relativizar la propiedad privada, yo no sé cómo va a llegar, al crearse, al estar creándose la nueva constitución con hoja en blanco, todo lo que está escrito antes queda sin fundamento, claro. Sin base. Claro, entonces, podría eliminarse un montón de cosas fundamentales. Claro. Completamente. Por cierto, el derecho a la propiedad privada, ¿no? ¿Sabes? Exactamente. Entonces este movimiento es, uno, para educar, para hablar de la propiedad privada, pero también es para incentivar y de alguna manera mostrar las otras beneficios que tiene el capitalismo, que tiene el liberalismo, y con todo lo que eso conduce a una democracia y a una libertad individual y social. Agregar también, perdón, que la propiedad privada es la realización de un sueño. O sea, es un proyecto de vida, es algo en lo que tú estás trabajando para obtener. O sea, es algo muy importante, nos da libertad como seres humanos. Exactamente. Claro. Ahora, yo quería acotar, ya que mencionaron la famosa y nefasta, hay que decirlo, declaraciones de Guido Girard, yo las tengo acá, lo quiero citar textual, si me lo permiten. Dice, miren, comienza el inicio del fin de la constitución de Pinochet. Ya no habla realmente del la verdadera motivo que moviliza este cambio de constitución. Claro. Quiere decir que se va a terminar el agua como propiedad privada, se va a terminar este tribunal constitucional, se va a terminar el rol subsidiario del Estado, o sea, terminar una sociedad donde la propiedad privada está por sobre cualquier otro valor. Y ese es un punto relevante. Yo creo que su movimiento viene a defender precisamente una de las ideas principales del liberalismo. Tenemos que recordar que la propiedad privada nace como a raíz del derecho absoluto de cada persona a disponer de su propiedad, de lo suyo. Exactamente. La propiedad privada, conjunto con la economía social de mercado, es un acuerdo entre las personas para generar paz social. O sea, ya lo decía Aristóteles, por ejemplo, ya lo veía Aristóteles, con su lucidez característica, claro, que en una propiedad común se generan sí o sí conflictos, porque cada uno de los individuos dueños de esa propiedad, entre comillas, sí, claro, tienen sus propios intereses en ella, entonces se va a generar conflictividad sí o sí. Y además agregaba que al no ser nadie dueño de esa propiedad, en el fondo nadie tiene derecho a entregar nada. Es decir, bajo la visión de Aristóteles, imagínense la cantidad de años atrás que estamos hablando, bajo la visión de Aristóteles, es imposible permitir la generosidad de las personas sin la propiedad privada. ¿Se fijan? Tomás de Aquino, después, que sabemos que fue el que adecuó la idea de Aristóteles al cristianismo, mencionaba la propiedad privada como fundamental y casi al punto de necesario para la vida. ¿Se fijan? Si hay propiedad privada, cada sujeto sabe mejor cómo cuidar de lo suyo, y que pasaría lo contrario en una propiedad común donde se despreocupan. ¿Se fija? Cada persona entiende y cuida mejor lo que obtuvo por su trabajo y no descuida la propiedad común. ¿Se fija? Entonces hay un montón de argumentos éticos, económicos. Locke, después, tiempo después, asumió la propiedad privada como un derecho natural, al ser los bienes naturales entregados por Dios para disposición de los hombres. Claro. ¿Se fija? Entonces, no hay por dónde no defenderla. Y lo más importante, yo creo que, bueno, la idea es, lo que le acabo de decir es muy importante, pero también es valioso lo que la gente opina o cómo ven ellos su propiedad. Entonces,
en conjunto. Y bueno, yo estoy ayudando acá a los chiquillos, pero esos son los, ellos son los principales líderes del movimiento. Sí. Hicimos, perdón, que quiero dejar en claro la visión de las personas. Si bien esa la idea de lo que yo, algunos autores que cité, son importantes, más son lo que piensa la gente. Y en ese, en esa línea hicimos una pequeña encuesta en redes sociales, tenemos que usar la herramienta que disponemos actualmente, para que la gente nos diera su visión como parte del trabajo de campo para crear este movimiento. Y surgieron conceptos como uno de los que mencionaba Paz, concreción del sueño. ¿Se fijan? Es el hogar para crear a mis hijos, es donde yo formo familia. O sea, aparte de las consideraciones éticas, económicas, tenemos un montón de consideraciones morales y por qué no, sentimentales de las personas. Y es a eso lo que queremos defender. Entonces, finalmente, cuando me preguntan o nos preguntan, ¿por qué defender la propiedad privada? Yo con todo esto antecedente digo, ¿por qué no defenderla? Es un imperativo moral. No podemos permitir que cierta izquierda intente permear este principio básico de la democracia. Completamente de acuerdo. Tremenda intervención, digo. ¿Tú querías agregar algo? Sí, es que es sumando, un poco me sumo a lo que dice. La propiedad privada te identifica como individuo, como persona. Cuando a ti te atacan, la propiedad privada te están atacando como persona. Cuando a ti te quitan algo, es decir, cuando te queda desprotegida, tú quedas desprotegido como persona. Eso significa de que todo lo que puedes haber logrado queda de manera, en forma inmediata, pendiendo de una cuerda, porque ya no sabes en qué momento, ya no sabes qué tan tuyo puede ser. Eso significa que ya no puedes hacer uso y goce tal vez de la producción, de lo que has hecho, de lo que has trabajado, porque el día de mañana te lo pueden quitar. Esa es la gran importancia, claro. La gran importancia que tiene la defensa de la propiedad privada. Así es. Bueno, más allá también de la defensa individual, que es probablemente la más importante, también tenemos una defensa que es macroeconómica, ¿no? Y es también muy relevante. Hay gente que va a perder los empleos si es que deja el financiamiento aquí, precisamente porque no va a haber propiedad privada garantizada para un futuro. Paz, yo te quería preguntar a ti, porque entiendo que este es un movimiento eminentemente político. Se nota, usted decía ahí, están por el no. Ustedes quieren formar ciudadanos precisamente para poder luchar por defender la propiedad privada. ¿Pero qué acciones concretas quieren hacer? ¿Ustedes quieren, por ejemplo, formar gente a través de, no sé, quieren realizar consultas, quieren formar gente, por ejemplo, a través de charlas? ¿Qué es lo que pretenden hacer para poder efectuar realmente su cometido? Mira, básicamente lo primero es empezar a entregar conocimientos a través de redes sociales. Luego sería genial poder trabajar con personas, hacer reuniones, hacer cosas más concretas, pero en realidad bajándolo a tierra en este momento como algo más tangible es transmitir a través de redes sociales. Sí, en el momento. La idea siempre es llegar en un momento en el cual, una vez que tengamos una cierta cantidad de interacción con personas dentro de las redes sociales, es generar alguna reunión informativa. Como en este momento uno puede levantar reuniones acerca de la Constitución, qué significa el proceso, en este caso vamos específicamente a hablar del tema de la propiedad privada. Y de ahí enganchar con todo lo, digamos, con todo lo que se puede perder dentro de esta nueva Constitución con la hoja en blanco. Pero sí, la idea es decir, primero es educar, después es decir comunicar y para luego ya entrar a un tema más personal con algún grupo de gente para empezar a invitar a alguien que sea experto en el tema y que pueda responder consultas y orientar a la gente. O sea, básicamente es el paso a paso para ir avanzando a formar algo mucho más grande. Pero ¿cómo se proyectan? Así, vamos a soñar un poco. Uh-huh. En 3 meses más, si ustedes alcanzan a tener, por ejemplo, 5.000 personas que son adherentes y que quieren participar activamente. Soñar es gratis. ¿Qué es lo que harían concretamente? ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? No sé, a mí se me imagina hasta una marcha gigante. Ya, eso. O sea, claro. Si Noma FP pudo, ¿por qué nosotros no, digamos? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el Noma FP hay mucha gente que no lo sabe, pero no eran solamente movimientos masivos que, no sé, pues... por ejemplo Luis Mesina o el otro caballero, el del bigote, que llamaban a una marcha de 50.000 personas cada 3 meses. No, la verdad es que ellos estaban haciendo un trabajo súper profundo. Estaban en todos los sindicatos, estaban incluso en los colegios de repente, estaban en las universidades. Ellos participan activamente ahí, están siempre metidos en todos los grupos intermedios, como dirían prácticamente desde la doctrina gremialista. Exacto. Y hacían marchas muy seguido, solo que no eran marchas masivas. De repente hacían marchas de 2.000 personas, marchas de 1.000 personas, incluso creo que de repente, a veces hicieron marchas muy pequeñas. Y claro, uno podría pensar que no hay un despliegue comunicacional importante,
pero ellos están confabulados, yo creo que se nota completamente, y a lo mejor aquí me estoy metiendo quizás, no sé, en la pata de los caballos, pero la verdad es que yo creo que es así, están confabulados con un montón de medios de prensa que mostraban las fotos de ellos, sí, con marcha, así. Entonces, claro, sí tenían un despliegue comunicacional, y al final el hecho de estar constantemente en las calles también les trae un crédito, también les trae, digamos, beneficio. Exactamente, mira, para llegar a esa marcha masiva hubo muchos meses, exacto, quizá años de trabajo profundo en las capas sociales más, digamos, ¿cómo decirlo? La sociedad civil. La sociedad civil en general, digámoslo así. No quería decir cuerpo intermedio. La sociedad civil. Entonces, claro, esa yo creo que es el itinerario a seguir. Hacer trabajo de base con grupos pequeños de personas y luego ir aumentando cada vez más la presencia y llegar, ¿por qué no?, a tener marcha. ¿Y por qué no? Como les comentaba yo al principio, o sea, cuando empezamos a vislumbrar este tema, que este movimiento sea referente en los medios de prensa cuando se trata de defender la propiedad. Me explico, cuando quieren hablar de AFP en los paneles de televisión, por ejemplo, de, claro, radio, invitan a algún representante del movimiento, claro, como el representante de la calle. También es parte de nuestra visión eso. Queremos trabajar para llegar a eso. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo. Todo ese potencial está. Exacto. Y se va a llevar a cabo. Yo creo de una u otra manera. Yo creo que en este momento los pasos están más o menos claros. En algún momento vamos a empezar a solicitar reuniones, presentaciones, viendo la cantidad de gente, podemos empezar a hacer algún meeting en alguna parte. Meeting me refiero a juntarse en alguna, claro, parte para repartir volantes con personas, lo que sea. Yo creo que las ideas están y ser referente es el fin final también. Sí, el plebiscito de abril es poco probable, lamentablemente, pero si llegara a ganar el sí, o sea, perdón, el no, o sea, si llegamos a ganar nosotros. Me gusta tu. Sí, no. Hay que pensar positivo, sí. Claro, claro, exactamente. Si llegara a ocurrir eso, ¿el movimiento se acaba ahí o sigue aquí a la eternidad? No, claramente. No. Luego va a ser la defensa dentro de la comisión constituyente. No, pero si se acaba ya si no hay nueva constitución, si la gente. Dice si votamos claro, claro. No, por supuesto no. Que no, esto no termina si tenemos la labor de educar. Por ya. Algo somos libertarios. Yo creo, perfecto, que ya se abrió una puerta en este momento. Exacto. insisto, yo creo que gran falencia de digamos, ya sea de los libertarios o de la derecha o general de este modelo, es que hay que comunicarlo, hay que decir lo bueno que tiene. Eso es lo que nos ha dicho y nosotros seguiremos en ese. Sí, en ese es un principio que se defiende siempre. Las libertades nunca, nunca están garantizadas. Yo creo que fue una de las lecciones principales de la sociedad chilena en todo este periodo. Eso es lo importante como resultado y como aprendizaje. Las libertades no están garantizadas y hay, uh-huh, que luchar por ellas y hay que educar a la gente dándoselas a saber. Nada de lo que tú dijiste, nada de lo que tú tienes en este momento está asegurado. Y estos son por qué tú tienes esto. Y hay que pelear. Así es. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. No podría quizás compartir más las palabras. Y creo que tiene un poco que ver también con lo que estaba diciendo al principio del programa, que es, claro, se abre una luz de esperanza. Porque hay mucha gente que abrió los ojos, que se dio cuenta desde el primer día que esto está organizado, que esto está hecho precisamente para poder sacar réditos políticos, también réditos culturales. La izquierda viene haciendo un trabajo cultural hace décadas. Así no es. Años, no meses, décadas. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado en diversos cursos que hemos tenido. Y todos los rayados en las calles no son casualidad. O sea, todos tienen un significado. Los grupos anarquistas están conformados por personas no ignorantes, no que no saben nada, personas que están completamente instruidas, personas que leen. Si uno ve, por ejemplo, estudia el ataque al metro que hicieron en 2014, creo que fue a escuela militar donde una persona creo que perdió subcentro. La mano, sí. Exactamente, en el subcentro, y uno revisa quién era el que perpetró el ataque y a qué grupo pertenecía, se dará cuenta de que eran personas que estaban completamente instruidas. Claro, así es. Sí. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. Le agradecemos de verdad desde el corazón todo aquí por habernos visto, por haberse dado el tiempo de ver este programa. Y hasta la próxima. Yo quisiera, cerrar con unas palabras. Primero agradecer la voluntad de Gonzalo y Paz por querer formar este movimiento y ayudar a con algo tan elemental y tan lindo como la libertad, ¿cierto? Y en ese sentido, yo quisiera, para cerrar las palabras y quizás dejar abierto la puerta al próximo año, quisiera citar una de las frases de Benjamin Franklin, ¿cierto? Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que dice que las ideas de la libertad
generan virtuosismo, en el sentido que para triunfar en un sistema libre, necesariamente tiene que generar la persona laboriosidad, disciplina, trabajo, constancia. Son valores que nosotros desde el Partido Libertario apoyamos, pero al 100%. Así es que, repito, pasó el periodo de repliegue y ahora viene el 2020 como despliegue. Exacto. El Partido Libertario se viene con todo. Así que todo invitado a formar parte de nuestro movimiento. Claro, y también de la organización social que está. Por supuesto. Por lo tuyo. Hasta la próxima. Pueden seguirlo en Twitter por lo tuyo, @por lo tuyo. Sí, acuérdense. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.